ya trae sus ligas aquí y le eché un poquito de aceite de aire acondicionado para que no vaya a morder. No vaya a morder las ligas. Entonces, aquí este va así. Entra allí. Vamos a quitar la línea de entrada. Vamos a quitar la línea baja para poder meter la línea esta hoy, porque no la podemos doblar. Esto no lo podemos doblar mucho. No se puede doblar mucho. De hecho hay que ir viendo que más o menos qué tanto se necesita para no estarla doblando, porque está se doblan rápido. Otro bolsito así. Esta manguera que estoy poniendo es la de la alta. Y esta es la de la baja.
probando esta. Hola. No se quiere quedar ahí atrás. Esta es la baja, esta manguera, la de arriba es la baja. Este es un 2008 Honda Civic. 2008. No me voy a apretar aquí. Le voy a poner este el sensor, el que activa. Aquí lo tiene esta otra línea. Thank you.
Ya le eché. Le eché líquido para que suavilice y en el apretón no se vaya la liga, no se restire. Estos no van muy apretados, así más o menos. Nomás asegúrense que no tope aquí en la banda. Creo que ahí quedó, ya la apreté de ahí. Ahorita lo que le voy a hacer es vacío. El vacío siempre se le... Mucha gente usa las dos mangueras, la alta y la baja. Yo no. Yo nomás uso la baja. Si no están bien apretadas estas líneas, estos cofres, les puede cancelar el... Les puede abortar el proceso. Bueno, ya pasó media hora de vacío. Ahora voy a cerrar la llave y apago la bomba. Entonces ahí la voy a dejar por... La voy a dejar por una hora. Ok.
En una hora regreso. Bueno, ya pasó buen rato. Ya pasó buen rato. Y aquí está. Donde mismo. Con 20 minutos en adelante es bueno. En 20 minutos se sabe si hay una fuga. Entonces el siguiente paso es echarle el freón. Estoy tratando de mirar la etiqueta. No tiene etiqueta para los requisitos requeridos del freón, pero no, normalmente lleva dos botes completos, que son 24 onzas. Y eso es lo que voy a echarle, porque eso es lo que más o menos le faltaría cualquier cosa, pero no pasa nada. Aquí lo que vamos a hacer, vamos a desconectar la manguera del vacío, pero asegúrense que esté cerrada la válvula, si no se les va a abortar el proceso. Mucha gente hace la prueba de fuga echándole presión. Yo lo hago al principio cuando voy a iniciar un trabajo, pero ya después le hago el vacío, porque así aprovecho el tiempo y no tengo que esperar. Entonces, pues así. Aquí tengo el bote. Hay que moverlo lo más que se pueda. Y vamos a abrir el bote. Y vamos a abrirle poquito a esta manguera. Porque de aquí hasta allá va a agarrar aire. Y de nada sirve que se haga el vacío. Entonces, lo que voy a hacer primero, ya que la apreté con las pinzas, voy a aflojar. A ver. Entonces lo que voy a hacer, voy a abrir la válvula de... Voy a abrir la válvula del bote. La voy a cerrar toda. Y la voy a sacar un poquito. Y ya le voy a mover. Y lo voy a abrir aquí. Ahí ya no hay. Entonces hay que abrir esta. Así que entonces aquí ya vamos a encender el mueble para que entre el compresor. Y vamos a ponerle el aire a lo máximo. Ahí están los abanicos, nomás prende el aire. Muy importante que prendan los abanicos cuando prende uno el aire. Entonces, muy importante los abanicos, muy importantes. Ya se comió el primer botecito. Entonces, vamos a cerrarle aquí. Y
Vamos a... La temperatura debe estar por lo menos en los 50 allá adentro. Vamos a ver aquí con esta pistola de temperatura, a ver a cuánto está. Ahorita por lo pronto, debe estar como en unos 60 con un bote. Primero vamos a revisar. Vamos a usar la tapadera de la puerta. Está a 114. Vamos a revisar la tierra. Está a 123. Vamos a revisar la puerta aquella. Está a 138. A ver cuánto le pega el carro ahí. 124. Vamos a ver cuánto le pega aquí. 64, 65, y ya con otro bote debe de bajar a los 50, entre los 52 a los 55 más o menos. El vidrio calientísimo. Bueno, vamos a echar otro bote. Ya con el segundo bote ya cambió. Debe andar entre los 50. No le hace que esté en 58, 55, ya es un número exacto. Miren, bajó a 49, eso ya 48, 47. Está descendiendo más. Ya se quedó en 45. Entonces ya este es un buen número. Es un buen número. Sí, pues dos botecitos, está bien. Bueno, entonces así es como se hace el trabajo de un aire. Entonces, miren, esta pistolita en el Amazon me costó $10. Esta es una buena marca, la Keto. Yo compro mucho esta marca, la Keto, que yo le digo Keto, que muy buena esta marca. Esta sirve para los catalíticos, para saber si un catalítico está tapado. A la entrada debe tener una temperatura muy 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 exagerada, y a la salida debe tener una temperatura muy baja. Es cuando un catalítico se sabe que está tapado. Y pues sirve para muchas cosas. Entonces,
Bueno, entonces ya ahí quedó este video del aire.